Soy José Manuel López Sierra, de Compañeros Unidos para la Descolonización de Puerto Rico e Información a Desnudo de Nueva York. Y estamos aquí en Río Piedras, en la comunidad, ¿cómo se llama esta comunidad? Monte Carlo, Montepal. Montepal es el presidente que queda acá, Monte Carlo Atrave, Winstay, hay varias urbanizaciones, siempre de Monte Carlo y otras personas que viven privadas en el área de San Jos, que también comunica con eso. Y estamos hoy a jueves, a 10 de marzo, son casi las 3 de la tarde, y estamos con José Luis Díaz. Y vamos a hacer una entrevista a José Luis sobre la pobreza y uno vuelto. Antes que nada, quiero darte gracias porque has venido a tomar este video. A ver si el periodismo independiente ayuda a que el alcalde y su alcahuete y su gente, ¿verdad?, que, alrededor, que se pasan inventando cosas, tomen carta en el asunto y resuelvan el problema, porque somos por lo menos tres urbanizaciones. Está Monte Carlo, altura de Monte Carlo, Berwyn Estate, el colegio Calasanz, que es el que está ahí, el residencial Montepal, que está allí, y son cientos de carros que están subiendo por la calle 8, que es una calle vecinal, porque esta es una avenida de cuatro carriles y esa están subiendo por esa área. Y eso está creando un problema terrible en esas calles y para salir, y una serie de problemas, ¿no? Así que esperemos que pronto el alcalde tome cartas en el asunto y que diga, que haga realidad aquello que dijo, que San Juan brillara, que yo creo que lo que está, mira cómo está todo desbaratado. Así que esperamos que el periodismo independiente ayude, porque ya los medios de comunicación tradicionales trabajan para el gran capital y se olvidan de las cosas y hacen un show y repiten como loros en una jaula lo que les dice el amo y nada más, y a cambio les dan unas cuantas pesetas y le dan, o los hacen hombres ancla o mujeres ancla, y entonces ellos se sienten que están en una nube, ¿verdad? Pues el problema de esto se ha agravado porque ahora se crean las diferencias, las luchas entre unos grupos y otros, y entonces quieren privatizar ahora acueducto, y una de las cosas que están haciendo es que se está yendo el agua bien a menudo. Acueducto tiene ahí un desastre, ahí había una bomba hace unos años atrás y la eliminaron, y realmente se ha creado un problema bien serio acá en el área de Puerto Rico. Cada vez el gobierno tiene menos recursos para darle al pueblo, que es quien le da realmente vida al gobierno, porque esos recursos vienen de las personas, de los impuestos y de las cosas del pueblo, y ese dinero se convierte en préstamos que luego van a unos millonarios que no lo necesitan, y el pueblo cada vez se ve más apretado. Y te dicen, no, son fondos federales, pero muchos de esos fondos federales son fondos que salen de la colonia a la metrópoli y luego los reciclan y se quedan en el bolsillo de los grandes intereses. Y no solamente eso, Estados Unidos también tiene tantos problemas como nosotros, porque la clase media y pobre de Estados Unidos, hay 49 millones de personas en la miseria en Estados Unidos, uno de cada seis niños pasa hambre también. O sea, que tampoco va a todo el mundo en los Estados Unidos, sino que va a unos millonarios específicamente, que son los que se llenan los bolsillos de dinero, como pasó con la pandemia. Esa área de ahí, como vemos, está recién cortada. Ahí había un platanal, ahí habían sembrado unos plátanos la comunidad y se habían cosechado ya racimos de plátano. Habían 8 racimos que las personas estaban pendientes, las señoras mayores, gente que vive de los, ¿verdad?, de los cupones, gente que ya no puede trabajar, que a lo mejor trabajó en su vida y a lo mejor no trabajó, pero que depende de ese dinero para vivir. Y esos plátanos le ayudaban y otras cositas que habían. Pues vino o el municipio, o acueducto, o el cuerpo de ingenieros, no sé quién fue, o recursos naturales, para limpiar la quebrada. Y entonces lo que hicieron fue que tumbaron todo el platanal. Ahora sí se mira, hay algunas matas que están creciendo de plátano nuevamente.
pero desbarataron todo. Para allá con todo. Sí, desbarataron todo porque realmente nos han enseñado, nos han dividido. Y entonces las personas que tienen un poquito más desprecian a los que menos tienen y entonces hasta hacen daño. O sea, en lugar de decir, bueno, pues voy a cortar y no tumbar las plantas, las matas como hicieron, van y tumban todo porque se sienten que están haciendo los cruzados para que Walmart venda más, para que las grandes corporaciones vendan más a costa de las personas pequeñas. Si te fijas, lo que yo hablaba ahorita, las matas de plátano que tumbaron han vuelto a crecer, pero obviamente se demorarán un año y pico en volver a cosechar. O sea, que los que hicieron el daño, pues ya lo hicieron y ayudaron a Walmart y a San, que probablemente yo no tenía nada que ver con ellos, o a otras compañías grandes, sin embargo, privaron de comida a unas personas necesitadas. En el proyecto nuestro, yo tengo un proyecto, un ministerio que se llama De Fe y Esperanza. Y nosotros repartimos 10 compras mensualmente a personas necesitadas. Son generalmente señoras solas, retiradas, que no les alcanza el retiro, que viven solas y abandonadas por su familia. O personas que tienen hijos o hijas, los cuales no ganan suficiente para poderse mantener. Nosotros le llevamos una comprita mensualmente para ayudarles a la economía y le damos dinero adicional en efectivo, $10, $20, depende de las ofrendas que tengamos, para que puedan comprar jabón, desodorante, pasta de dientes y algunas otras cosas que los cupones no les cubren. La mayoría de esas personas viven hoy día de los cupones, viven de la ayuda del PAN, y obviamente no les alcanza. Las iglesias hemos ido tomando conciencia del problema y nos agrupamos y ayudamos, y hay algunos otros ministerios que yo colaboro, como Cáritas o el Ministerio de Respuesta Rápida, colaboramos y nos ayudamos para poder distribuir las compras, aparte de personas, ¿verdad?, de la comunidad que nos ayudan. Pero hemos visto con preocupación que la población va envejeciendo y va enfermando. Y esas personas que nos ayudaban, muchas veces ya están enfermas, como tenemos el caso de Aníbal Colón, un hermano que está ahora mismo padeciendo de cáncer en el páncreas en los Estados Unidos, que él me daba mucho dinero para ayudar a los necesitados. Aníbal en sus buenos tiempos enviaba 10 niños de San Isidro a Disney World y los llevaba a diferentes sitios del mundo para que conocieran a las cosas, niños pobres que tenían acceso gracias a personas como Aníbal, a filántropos. Pero hoy día Aníbal está enfermo y probablemente ya eso queda en el pasado. Y así mismo ha pasado con muchas personas, Luis Rafael Suárez, que también tiene problemas médicos, muchas personas que me ayudaban que ya no están ayudando. Cada vez se hace más difícil obtener un dinero para poder ayudar a nuestro prójimo. Pero seguimos luchando, seguimos dando comida, cada vez son más la gente pobre, porque se ha creado una falacia de que estamos viviendo tiempos mejores. Tiempos mejores llaman porque hay unos carros GT, GT, XL y una serie de cosas que a veces no los terminan ni de pagar. Y esas personas terminan perdiéndolo todo y se terminan yendo para Estados Unidos. O sea, la pobreza en Puerto Rico no se ve tanto porque aquí se ha creado una válvula de escape que es irse a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos se diluyen en la población de los Estados Unidos y ya nadie sabe de ello. Después de María, en el 2019, yo estuve en la ciudad de Orlando, una ciudad muy bonita, sede de SeaWorld, sede de Disney World, pero encontré que había mucha gente pobre, mucha gente que yo conocía, que los fui a visitar, vivían en moteles, donde tenían que cocinar en el lavamanos, lavar las
los cubiertos y los trastes en el lavamanos escondidos de que no los vieran, porque no les incluía cocinar. Las partes más íntimas, cuando tenían que tener relaciones, tenían que mandar los hijos fuera de la habitación porque vivían todos en una misma habitación y pagaban $1,000+ y eso creaba unos problemas gravísimos a la situación matrimonial, porque los matrimonios no tenían privacidad ninguna. Y la pobreza ha ido creciendo constantemente y la gente se olvida de los demás, del prójimo. Y ese prójimo es el que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a amar. Y hoy día nos hemos olvidado del prójimo. Yo creo que debemos de reenfocarnos y entender que la mayoría somos los que decidimos las cosas. Los poderosos se buscan gente que los ayudan, les pagan por eso, y esas personas se convierten en los perros, como decía un italiano en España, chaval, para dominar a miles de ovejas, sacarle carne, leche, queso, se necesitan 5 buenos perros que mordisqueen las ovejas cada rato y unas ovejas guías que se sometan a ese poder, y entonces el pastor le saca todo al rebaño. Y eso es lo que nos están haciendo unos cuantos millonarios, los Bill Gates de la vida, los Jeff Bezos, los Warren Buffett y otras calañas de individuos que andan por ahí husmeando y pagando personas. El otro día yo vi que en Los Ángeles hay barrios que la gente pobre está asaltando los trenes. Algo doloroso, porque el Señor nos enseñó a ganarás el pan con el sudor de tu frente. No te robarás de un tren algo. No, ¿qué moral le puedes enseñar a tu hijo cuando tú estás robando para llevar el pan de tu casa, robándote unas laptops, unas cosas? Entonces, ahora el régimen riposta con otra cosa. Contrata de ese mismo grupo de barrio guardias de seguridad que le disparan a las personas que se montan al tren. Entonces son vecinos contra vecinos, creando problemas adicionales. O sea, nos están abacorando, excluyendo, destruyendo innecesariamente por cosas para enriquecer a unos individuos que no necesitan dinero. Solamente para aliviar en la fiesta tengo más dinero que tú, como cosas de niños chiquitos. Por ejemplo, la guerra en Ucrania ya empezó a crear problemas a la pobreza en Puerto Rico. Mira la gasolina, los precios que están. ¿Cómo ha subido la gasolina en unos días desde que empezó la guerra de Ucrania? ¿Y cómo ha subido? Ya en España, por ejemplo, están hablando que la electricidad está casi incosteable. Hay mucha gente pasando frío y necesidades. En Europa hay un montón de personas pasando frío y necesidades. O sea, ¿cómo unos millonarios se van apoderando del dinero del pueblo, de la clase trabajadora, de todo el mundo? Para nada. ¿Cuál es la idea? Pues no sabemos, pero por ejemplo aquí en Puerto Rico van presionando a las personas para que se vayan yendo de Puerto Rico. Pues están empobreciendo a la humanidad en diferentes niveles, unos millonarios. ¿Y quién está detrás de esos millonarios? Hay unas personas que dicen que es el egoísmo propio de esos desgraciados que muchas veces nunca han trabajado, que son parásitos, que han recibido el dinero por prebendas familiares o herencias, y otras veces ha sido robando o haciendo diferentes favores. Hemos visto ahora cómo se ha destapado Jay Fonseca y otros periodistas, cómo han destapado los jugosos, y el Canal 4, cómo han destapado los jugosos salarios que tienen los empleados de confianza, que son miles de dólares, cómo se dilapida el dinero del pueblo y de los trabajadores en manos de unas personas momentáneas, ¿no? Que muchas veces para mantener vicios y otras cosas. Pero hay una realidad también. Y yo quiero acercarme a la parte religiosa. Hay demonios al servicio de Satanás que están tratando de destruir a los pueblos, que están tratando de destruir las personas. ¿Por qué hoy día hay tanto individualismo? ¿Por qué hay tanta maldad que esas personas tumbaron las plantas allí, las matas de plátano, con racimos de plátano? Porque hay un odio hacia el prójimo. Todo lo contrario a lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Ahí están los demonios. Ahí está el poder de Satanás. Pero nosotros muchas veces hemos sido criados en un ambiente
pagano, un ambiente que no tiene una base moral, social, religiosa. Y entonces nos dedicamos a hablar sandeces y tonterías, que si aquel artista es mejor que el otro, que si aquella otra persona tiene más dinero. Yo he visto decir gente, no, Bill Gates es mi famoso, mi favorecido. Tuviste problemas cuando pusimos lo de la vacuna. Te quitan, se acabaron las libertades de expresión. Te quitan los videos, te quitan las respuestas. Te dicen, te dan este warning, te dicen, te voy a quitar del panorama. Y eso le pasó a Mara Clemente, y le pasó a Juan de Dios, y le ha pasado a todos los periodistas independientes que intentan labrar un dos puntos de vista. Simplemente decir lo que dice la gente, no editar lo que dice la gente, sino decir lo que la gente dice espontáneamente. Y vuelvo y te doy gracias porque tú das la noticia como es, como yo la digo, como la dice el otro. Nadie te edita. No hay un editor que dice, no, puedes poner esto aquí o puedes poner esto allá. No, nadie edita la noticia. Y eso es bien importante, porque eso es donde va realmente lo divino. Ahora, independientemente de todo ese dinero que están haciendo esos ricos, esos parásitos, esos mal habidos, les espera el infierno. Les espera el crujir de dientes. No importa que amasen un montón de dinero ahora en la tierra. Luego va a venir el infierno y va a venir el crujir de dientes eterno. Y entonces se acabó toda esa riqueza y esas cosas. O sea que es importante que nosotros nos demos a ayudar al prójimo, a respetar, a hacer lo que le dijo nuestro Señor. Amados los unos a los otros. Yo me he encontrado con personas pobres que yo le he dicho, ¿quieres hacer un video? ¿Quieres hablar de tu necesidad? Y te dicen, no, no quiero, porque mis hermanos se van a burlar de mí, porque soy pobre, porque yo soy el pobre de la familia o la pobre de la familia. No, no quiero, porque yo me casé con fulano y mis hermanos me decían, cásate con aquel otro que te va a dejar más dinero. Yo trabajé en tal sitio y en el trabajo hay amigos que se ganan más dinero que yo, así que no quiero que sepa que soy pobre. Y la gente le tiene miedo a que la gente entienda que hay pobreza. Ese es uno de los graves problemas, igual que pasa con las clases sociales. Muchas personas no quieren reconocer su clase social y se montan un carro nuevo que compraron con un pronto altísimo y unas mensualidades altísimas y se sienten millonarios. Y andan por ahí que parecen pavos reales. Al poco tiempo les confiscan el carro o lo tienen que entregar la cuenta. Entonces tú los ves que a veces se deprimen, se enferman. O sea, la pobreza en Puerto Rico cada día crece más. Ciento y pico años de colonialismo. Ciento y pico de años pidiendo que nos den más dinero. A veces te dan un poquito más y a veces te dan un poquito menos. Pero al final de cuentas, la pobreza sigue creciendo. Sigue agudizándose. Y hoy no se ve tanta pobreza como en los años 30, porque hay una válvula de escape y la gente se va para Estados Unidos. Y allá se pierden. Unos terminan en la adicción a las drogas, otros terminan presos, otros terminan desapareciendo en el sistema. Y hay que ver la cantidad de gente que va y viene, porque eso es otro problema. No se van y se quedan allá. Van y vienen. Cada vez que tienen dinero, van y vienen. Esa tristeza que estamos teniendo nosotros, esa falta de arraigo con nuestro país, en Puerto Rico se da diferente. Puerto Rico, como ha sido una colonia, que eso ha sido tan dañino, el puertorriqueño en Estados Unidos se aferra a sus raíces y es más solidario con Puerto Rico que otros países, que lo que hacen es que se vean a su país de origen, o sea, se olvidan de su país de origen y detestan a su país, te dicen no, no, y te hablan como si ellos no fueran de ese país. El puertorriqueño sigue luchando, y si nos vimos en Ciudad de María, en la parada puertorriqueña, vimos el amor de un pueblo por su pueblo, por Puerto Rico, desde allá. No importa el frío, no importa las necesidades, no importa la represión, siguen soñando con Puerto Rico. Ahora, tristemente, este sistema ha ido llevando a la desaparición de nuestra juventud, al envejecimiento de nuestra población. Y eso no sabemos si es natural o si fue planificado fríamente para destruir la sociedad.
para destruir la fibra social. Pero Puerto Rico, tenemos una población también, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo, en muchos países, 25, 30 países del mundo, que sigue creciendo y se sigue solidificando. Porque muchos puertorriqueños o hijos de puertorriqueños que viven en Estados Unidos, en Cuba, en Venezuela, hasta en Hong Kong, siguen soñando con Puerto Rico, siguen creyendo en Puerto Rico, siguen amando su tierra y siguen fomentando su cultura. Lo único Gracias. Que yo añadiría es que esta relación que dicen que tenemos con los Estados Unidos de 123 años, y Estados Unidos, todo el mundo sabe que es el país con más riqueza, se dice que es una democracia, se dice que atesoran un montón de ideales bien buenos, derechos humanos y un montón de cosas. Pero la gran pregunta que tenemos que hacernos, si Puerto Rico tiene más de 100 años con una relación con los Estados Unidos, esa gran nación, ¿por qué hay porque hay diferentes cifras, entre 40 o 50% de los boricuas en Boriquén que están en la pobreza? Y eso solamente puede suceder si eso es a propósito, para que los mismos boricuas se vayan de una isla que es ideal para desarrollar y producir café, algo que en todo el mundo le gusta una buena taza de café y pagaría lo que sea para una buena. Y nosotros no podemos desarrollar esa mina de oro que tenemos porque no tenemos los poderes políticos. O sea, que piensen en eso, que si se podría desarrollar solamente, vamos a hablar del café, hay un montón de otras cosas que se podría hablar, pero para hacer el punto, ¿cuánta gente necesitaríamos para desarrollar esa industria al 100% para que se gane buenos salarios aquí en Puerto Rico? O sea, que les lo voy a dejar con ese y que busquen en otro lado, no se queden simplemente lo que se ha dicho aquí, busquen realmente la información para ver si es posible o si no es posible, y si no es posible, el por qué. Pues muchas gracias, Luis. Gracias, me gustaría abundar algo. Hemos visto cómo la mala fe de unas personas tumbaron un huerto de plátanos y de alimentos que habían allí, y hemos visto cómo la naturaleza por sí misma ha regenerado eso, porque hemos visto cómo han crecido las matas. O sea, Puerto Rico tiene la capacidad agrícola de tener a veces hasta 2 y 3 cosechas de un solo producto. Puerto Rico es una área fértil, muy fértil. Como dijo el padre Papa Francisco, la naturaleza se regenera por sí misma. O sea que si no tuviéramos esas personas dañinas que están haciendo daño, acabarían. Otro de los estereotipos que deberíamos de eliminar para la agricultura es decir que al puertorriqueño no le gusta la agricultura. En Estados Unidos los americanos no trabajan la agricultura, son los mexicanos y son otros países que vienen a trabajar la agricultura, porque los países que son agrícolas no tienen básicamente agricultores, son de otros países que vienen. O sea, eso es una realidad. Y la otra cosa final que veo es que lo que estábamos hablando ahorita de Ucrania, tenemos que tener mucho cuidado, porque en Ucrania puede haber una guerra mundial, y como dijo mucha gente, muchos analistas, si hay guerra mundial puede haber una guerra atómica, y a Puerto Rico, por el sistema colonial y bases que hay por ahí que nosotros no tenemos control ni sabemos, puede sufrir también agresión nuclear verdaderamente de un país bien poderoso. Así que tenemos que orar al Señor para que tengamos un país que pueda ser protegido de esa guerra nuclear. O sea, que nos proteja de esa guerra nuclear y todos los desastres de la guerra.